El 13 de septiembre de 1999, la Luna se convierte en una base de vigilancia contra amenazas extraterrestres. Tras una explosión nuclear en el lado oscuro de la Luna, el satélite lanzado al espacio, dejando atrapados a los habitantes de la base Alpha, liderados por el comandante John Kinect y la doctora Helen Russell. Su objetivo es encontrar un nuevo hogar, pero nunca logran cumplirlo. En 1975 se estrenó la serie Cosmos 1999, también conocida como Espacio 1999, con la ambición de revolucionar la ciencia ficción televisiva, pero lamentablemente no alcanzó su objetivo. Hola, hola gente linda, bienvenidos a La Tica Channel. Les saluda Andrea. Hoy vamos a recordar la serie y descubrir algunas curiosidades y datos interesantes que quizá no conocías. Acompáñame mientras exploramos este fascinante viaje por las curiosidades de Cosmos 1999. Comenzamos. La serie de ciencia ficción llamada Cosmos 1999, o también conocida como Espacio 1999 en algunos países y Odisea 1999 en México, fue creada por Jerry Anderson y Sylvia Anderson para la ITC Entertainment y la radiotelevisión italiana RAI. La serie se transmitió desde 1975 hasta 1977 y constaba de dos temporadas, cada una con 24 episodios. Aunque fue producida en Inglaterra, se hizo pensando en el mercado estadounidense. Los actores Martin Landau y Barbara Bain, quienes previamente habían protagonizado la exitosa serie Misión Imposible, fueron los protagonistas. También eran pareja sentimental. Sin embargo, la química que funcionó tan bien en su serie anterior desapareció por completo cuando llegaron a la base Alpha. La serie surgió como un plan alternativo después de que intentaran sin éxito producir una segunda temporada de la serie UFO en 1970. Fue la serie más costosa producida para la televisión británica hasta ese momento. Aunque se promocionó de esa manera, no logró atraer una cantidad considerable de espectadores. Cada episodio era independiente y seguía el estilo típico de las series de ciencia ficción. Los peligros a los que se enfrentaban los personajes a menudo surgían en la misma luna o a través de encuentros con seres de otros planetas. Tenían que controlar la situación para sobrevivir. Los habitantes nómadas de la base Alpha solían llevarse bien entre ellos, formando un equipo de trabajo sólido. Sin embargo, en ocasiones factores externos alteraban su armonía. Todos ellos se esforzaban por encontrar un nuevo planeta habitable, y ese era su objetivo principal. El escenario de la base estaba compuesto por instalaciones y edificios estratégicamente modulares diseñados para ser reutilizados sin grandes inversiones. Las naves espaciales llamadas Águilas tenían un diseño espectacular y varios modelos según su función. Las utilizaban para explorar y realizar misiones en planetas cercanos. También existían otras naves llamadas Halcones. El ordenador central era una máquina llena de botones grandes que imprimía los resultados en un pequeño rollo de papel. En aquel momento, esto parecía ser un gran avance tecnológico. La voz del ordenador Alpha correspondía a Barbara Kelly. El elenco de la serie incluía personajes de diversas razas, algo muy característico de las creaciones de Anderson. Inicialmente se consideró al actor Robert Culp para el papel del comandante John Kinect. La música fue creada por Barry Gray y Derek Wadsworth, mientras que los efectos especiales estuvieron a cargo de Brian Johnson. El diseñador Rudy Gernreich, conocido por crear el Monokini, un traje de baño que mostraba el pecho femenino, fue el encargado del diseño del vestuario. Las prendas seguían las tendencias de la década, destacando los pantalones de campana. Todos los miembros de la tripulación de la base llevaban un uniforme unisex. Además, el color de la manga izquierda indicaba la función que desempeñaban. Por ejemplo, el color blanco correspondía al sector médico. En la segunda temporada se añadieron una foto y una chaqueta a los uniformes de los miembros de la base Alpha, excepto al del comandante. Al principio la serie se centraba más en episodios relacionados con la Luna para aprovechar los decorados existentes y reducir los costos, evitando la creación de escenografías complicadas de otros planetas y civilizaciones. Destacaba la cantidad de los modelos en miniatura utilizados. Las naves espaciales representadas en miniaturas a escala eran realmente espectaculares. De hecho, el equipo que los creó ganó el premio Oscar unos años después por los efectos especiales de la película Alien. Muchos críticos coinciden en que Cosmos 1999 sentó un precedente en la técnica de filmación con maquetas, influyendo en películas como Star Wars de George Lucas. A diferencia de otras series donde la falta de seriedad tenía un encanto especial, como en el caso de Perdidos en el Espacio de Irwin Allen,
En Espacio 1999, esta falta de seriedad resultaba irritante. El dúo protagonista era la típica pareja con la que preferías no tener nunca como vecinos. Se criticó mucho la apariencia y expresividad de los personajes de la serie, especialmente la de la doctora Russell. Su rostro siempre parecía impasible, ya sea cuando eran atacados por extraterrestres o cuando se rompía una uña. Consideremos que no se sabe de dónde obtenían comida y que a pesar de estar lejos de cualquier estrella, siempre había luz en la superficie. El hecho de no llevar armas parecía más por descuido que por pacifismo. La primera temporada de la serie prometía y presentaba una trama novedosa. Se vendió a más de 100 países, donde tuvo cierto éxito. Sin embargo, no fue aceptada por las grandes cadenas de televisión estadounidenses, lo cual fue un obstáculo que debían superar. Por lo tanto, al comenzar la segunda temporada, se hicieron algunos cambios como estrategia para captar la atención de estas grandes cadenas. Uno de los cambios más significativos que ocurrieron en la serie fue la sustitución de Sylvia Anderson por el guionista estadounidense Fred Freiberger. Este cambio afectó el ambiente de trabajo y Martin Landau incluso lo acusó de no estar completamente comprometido. Freiberger comenzó haciendo modificaciones en el elenco y en los personajes, además de cambiar la ortografía a inglés estadounidense en los letreros que aparecían en los episodios. También se realizó una nueva introducción. Los cambios en los personajes comenzaron con la salida del Dr. Victor Berman, interpretado por Barry Morse. El teniente Phil Gerard en El Fugitivo fue reemplazado por Maya, un ser alienígena interpretado por la actriz húngara de nacionalidad británica Catherine Schell. Maya tenía el poder de transformarse en cualquier ser vivo y apareció por primera vez en el episodio El Metamorfo. Se unió al elenco como asesora científica debido a su origen en una civilización muy avanzada. Además, Paul Morrow, el jefe de seguridad de la primera temporada, fue reemplazado por Tony Verdecchi, aunque nunca se dio una explicación para justificar esos cambios. Los italianos, desilusionados por las bajas ventas, se retiraron del proyecto y la RAI dejó de participar en la serie. Esto resultó en una considerable disminución del presupuesto, lo que afectó la continuidad de la serie. Como resultado, el público prefirió la primera temporada con guiones más profundos en comparación con la abundancia de efectos especiales que caracterizaba a la segunda temporada. A pesar de los contratiempos, la productora tenía la intención de continuar con una tercera temporada de 13 episodios, centrada en el personaje de Maya, quien había ganado mucha simpatía desde su primera aparición. Lamentablemente, esta idea quedó como un simple proyecto y la serie llegó a su fin en la accidentada segunda temporada. El comandante y su tripulación se vieron condenados a vagar sin rumbo a través de la Vía Láctea hasta el fin de sus días. El último episodio, titulado Los Dorcanos, se emitió en noviembre de 1977. En este episodio, una civilización llamada Los Dorcanos pretendía que los habitantes de la base Alpha entregaran a Maya con el objetivo de fortalecer su propio cerebro y obtener la inmortalidad. Cosmos 1999 fue la última colaboración de la talentosa pareja británica Jerry y Sylvia Anderson, quienes tenían una amplia experiencia en el mundo de la ciencia ficción. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Thunderbirds, Capitán Escarlata, Joe 90 y UFO. La pareja Anderson también recibió críticas debido a las inconsistencias en la trama. Por ejemplo, algunos científicos señalaron que si hubiera una explosión nuclear en el lado oscuro de la Luna, el satélite habría sido lanzado hacia la Tierra en lugar de alejarse de ella. Aunque la lógica no parecía ser una preocupación para los Anderson, y así se reflejó en su trabajo. Algunos críticos han considerado que Cosmos 1999 marcó el fin de la carrera de Jerry Anderson, a pesar de contar con un gran número de seguidores. La serie generó una gran cantidad de artículos promocionales, pero sin duda, las reproducciones de las águilas fueron los más codiciados por los fans. La serie inevitablemente fue comparada con Star Trek. Espacio 1999 presentaba similitudes con la serie que fue pionera en la ciencia ficción televisiva. Por ejemplo, el personaje de Maya fue criticado rápidamente por ser considerado un intento pobre de introducir un Dr. Spock en la base Alpha. Sin embargo, Martin Landau declaró que para él Star Trek era una serie violenta porque las naves estaban armadas, mientras que la base Alpha no lo estaba. La serie contó con la participación de reconocidos actores invitados, como Christopher Lee, Peter Cushing e Ian McShane. También es memorable la intervención de John Collins en el episodio La misión de los Darianos, donde lucía una peluca metálica que podía confundirse fácilmente con un adorno navideño.
En 1978 se realizó un montaje cinematográfico de la serie que duró 96 minutos de nombre Destino Pase Lunar Alpha. En Los Ángeles se proyectó el cortometraje de 6 minutos titulado Mensaje desde la base lunar Alpha y se estrenó el 13 de septiembre de 1999. Fue una especie de homenaje y tal vez una forma de dar respuesta a todos aquellos que esperaban ansiosos una secuela. La actriz Cynthia Burton, interpretando a Sandra Benes, explicaba el destino de la tripulación después de que perdiéramos su rastro. En un principio, este cortometraje iba a ser el comienzo de una secuela protagonizada por los descendientes de los personajes originales, pero lamentablemente solo se quedó en un proyecto. And ask but one thing. Remember us. Y así llegamos al final de este emocionante recorrido por las curiosidades de Cosmos 1999. ¿Te ha sorprendido alguna de ellas? Contame en los comentarios cuál ha sido tu curiosidad favorita o compartí alguna que conozcas y no haya mencionado en el video. Muchas gracias a todos mis queridos suscriptores por el apoyo que me brindan cada semana. Si te gustó el video, no olvides regalar un like y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de la publicación de mis videos. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! Gracias por acompañarme y hasta el próximo video. ¡Hasta la próxima!